¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Culti, responsable de este espacio. Si vos ya me conocés y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quédate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias. Y hasta la próxima. Ahora sí, anuncio este combate a 6 asaltos. Pelean en la esquina azul. Originario del reconocido barrio Miguel Ortiz, de la capital de la provincia de Salta. Posee un récord FAB de 4 peleas ganadas, 2 de ellas antes del límite, con 6 derrotas y sin empates en su haber. Registró en el pesaje oficial 78 kilos 500, 7, 8, 500. Aquí está el representante boxístico del noroeste argentino, Germán Reinaldo Alfaro. Y presento a su oponente en la esquina roja, perteneciente a la localidad Isidro Casanova, pero habita en el barrio Esperanza, el virrey del Pino en La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. Acredita un récord FAB de 6 peleas ganadas, 5 fechas antes del límite, sin derrotas ni empates en su haber. Acusó en la báscula 75 kilos 900, 7, 5, 900. Aquí presento al sexto en el ranking nacional, el imbatido joven matanzaro, Bruno Damián Acosta. Primer round. Costa, Alfaro, caballero, buenas noches, tengan cuidado con la cabeza, los golpes bajos y evitamos los golpes en la nuca. Se saludan, por favor, a sus rincones. Las indicaciones, entonces, de Rubén Figueroa, olfateo o nocaut, Chiarito. Abajo, por favor. Segundos afuera, primer round. Comenzamos. Suena la campana, empiezan las emociones. Pantalón rojo y blanco para Acosta. Un buen cross. Rojo, blanco, amarillo. Con el nombre Salta, bien grande. Para Germán Alfaro. Un buen boleado. Es el probador de la noche. Ya se ubica en modo agresivo. Bien. Acosta. Buen combate. Veremos qué trae Alfaro. Suelta 1-2 el salteño. Por lo pronto el salteño trae un récord negativo de 4 victorias y 6 derrotas. Muy bueno. Muy bueno. Trabajando y tocando con el ascendente Acosta, que después mete un jab bastante firme para hacer retroceder Alfaro. Buen jab de Acosta, sale con la derecha Alfaro. Otra vez tirando a fondo Acosta, queriendo terminar rápido con la faena. Cruza a la izquierda, trasta Villa Alfaro. Lindo cross de parte de Acosta. Está empezando a llegar con contundencia. Quemando abajo. Sale Alfaro, que por ahora aguanta y aguanta. Cross de izquierda. La pregunta es hasta cuándo. Excelente. Empezó a sentir el rigor. El del norte. Genial. Lo ha hecho sentir a lo largo de su campaña profesional. Bruno Acosta, el rigor. Domina el combate. Rápido, de muy buenas combinaciones, el pupilo de Alegre. Claro. Trabajando el cuerpo, lindo, 1-2. De parte de Acosta. Contra la esquina neutral. Excelente. Al palo, buen upper. De parte de Acosta, que tira casi golpes imperceptibles, pero que llegan. Se toma su tiempo para empezar a
quebrarlo Alfaro. Buena guardia. Que sale con la derecha. Dominado Alfaro, que igualmente suelta. Buen ramo. A ver qué pasa. Excelente. Intentando desinflar la costa. Cruza a la izquierda. Aguantó Alfaro. Gancho de derecha. Allí quiere el de salta, pero rápidamente retrocede porque sabe que lo que viene duele más. La domina. La primera llegada de Alfaro. Que tuvo el aprobado de su rincón. Eso. Alfaro lo espera, observen, va contra las cuerdas y busca sorprenderlo. Tiene experiencia sufriendo. Y eso es a veces impagable. Mientras la gente empieza a cantar por Acosta. Toca con la izquierda anticipando el avance de Alfaro. 10 segundos, quema abajo, cierra arriba. Metió dos fotos finales. El invicto. Que tantea, que llega. Aguantando Alfaro, campana. Segundo round. Comenzó. Segundo round. Veremos si acelera Acosta. Aunque el que tira el llave es Alfaro. Buena pesca. Mete 1-2. No lo mueve de todas formas al favorito, que sí. Llega con la izquierda bien pesada. Aguantando Alfaro. Tirando abajo. Se la va a jugar. Le salta 1-2 de Acosta. Llegó por dentro. Aguanta Alfaro, que recibe el cross de izquierda. Está empezando a soltarse Acosta. Pero no se la va a hacer fácil. El de salta. Cruza a la derecha Acosta. Guardia bien alta para Alfaro. 1-2 de Acosta. Tira la zona blanda. Responde con un impacto aislado Alfaro. En la chique permanente Acosta. Cruza a la izquierda Alfaro. Se muestra respondón el salteño. Esperando el momento, pero lo deja trabajar por demás Acosta. Cuidado que cuando llega, duele. Qué buena mano. Extremadamente le cede la iniciativa Alfaro al joven Acosta. Le metió buena derecha Alfaro. Cross de izquierda. Después me tienes que decir cuántos knockouts tiene Alfaro. Excelente. Porque tira con voracidad, como apostando la mano, como pensando que quizá pueda cambiar el destino. El 50% de su victoria. Ganó 4-2 por la vía rápida. ¿Y quién le dice? Aunque no se desespera Acosta. Muy bien. Soltando el jab Alfaro. No pelea al ritmo de la gente Acosta. Que tira a la derecha con full power. Otra derecha más, aguantó. ¿Cómo pudo Alfaro? Lindo, aprende Acosta. Otra derecha, responde con el cross. Atención que Alfaro dice presente, no se quiere resignar el salteño. Metió buena contra allí. Cuanto menos justa, pero sale rápido con el 1-2. Acosta, que lo calibra con la izquierda, que suelta a la derecha. Lo está midiendo para meter la bomba. Se mueve Alfaro. Buena segunda vuelta, tira abajo. El probador. Le dolió muchísimo al faro la última combinación por parte de Bruno Acosta. Sale de la esquina el faro. Está viendo un buen que me parece que está quedándose de a poco sin nafta. Un buen round. Luce mucho más entero Acosta. Cruza la derecha Acosta. Quedan 10 segundos. Tiene poco tiempo. Trabaja con el upper. Buen ascendente de parte de Acosta. Apostando al contragolpe Alfaro. Que quería con la izquierda. Campana. Tercer round. Comenzó. Bueno. Tercer round. Salió a puro jab Acosta. Eso le decía Alegre en la esquina. Es bajito. Estira el jab. Que no se quite recorrido en los impactos. Buena derecha de parte de Alfaro. Bien. Otra más. Buen combate. Está en modo contragolpeador el salteño. Cruza la derecha Acosta. Atención que entra Tabilló Alfaro. Esa mano fue plena. Por eso se suelta. El invicto que quiere quemar abajo. Cierra con el cruzado. Retrocede Alfaro, que no está bien.
quiere meter la contra, pero está siendo desbordado por Acosta. 1, 2, 3, 4. Impactos plenos. 1, 2. Lo tiene otra vez trabajando con el ascendente. Está soportando lo indecible Alfaro, pero está en una zona comprometida. Lindo gancho abajo. Cruza a la derecha. Debería intervenir Figueroa porque está haciendo un bombardeo. De parte de Acosta, ya hay sangre en la nariz de Alfaro. Filtrando la guardia con la derecha que manda la zona blanda. Responde con el cross Alfaro. Pero es una proporción de 10 por 1, trabajando por dentro, tocando con la derecha, quemando con el gancho, que lo sintió Alfaro. Que mete rodilla Lona. Estaba al caer la maniobra. La cuenta de Figueroa por 7. 8. 9. Y finalmente llega a 10. Knockout. En la tercera vuelta para Bruno Damián Acosta, el matador. El matador aceleró y la cosa se termina. Saltó de primera a quinta velocidad Bruno Acosta. Se fue apoderando aún más de las acciones más importantes. Terminó cediendo físicamente y mentalmente el salteño Germán Alfaro, que hizo un gran esfuerzo para formar parte de la pelea. No se escapó nunca, le puso el hombro y toda su alma, pero el poderío de Acosta en un momento lo llevó a una situación límite. El agradecimiento del boxeador para el médico, que le preguntó, ¿cómo estás? Bien. Recibió mucho castigo el norteño, pero lo recibió porque nunca se escapó de la pelea. Y cada tanto le apostó alguna réplica. Pero la diferencia, el talante boxístico, la calidad de los impactos, lo favorecieron en este tramo corto de combate a Bruno Acosta. Y aquí vamos de qué manera se va dando. Y Acosta le iba dando continuidad a ese gran dominio, con un boxeador ya plantado, que tan solo atinaba a replegarse y cuando podía lanzaba algún ramalazo. El último fue determinante. Alfaro dijo basta, hasta aquí pude llegar, hice lo imposible para formar parte de este espectáculo, y Bruno Acosta terminó sentenciando una nueva victoria. El matancero llegó a su triunfo número 7, conservó el invicto y sumó su sexta definición antes del límite. No es poca cosa para este joven valor. Hacemos un aguante en mi carrera, a la gente de Wocra, a mi tío Quique. Muy bien, que ya está allí, en el centro del ring, Brizuela. Y aquí lo compartimos. El primero fue con Acosta como claro dominador. Empezó a predominar con golpes certeros, más incisivos, y ya con el agregado de que quería ganar la pelea antes del límite. Lo ponía en aprietos a este obrero del cuadrilátero, Germán Alfaro. Y aquí llegamos al capítulo final, donde Bruno Acosta, como les contábamos anteriormente, llegaba a su victoria número 7 en el campo profesional. Ganó el pupilo de Alegre. Una más en la pantalla de Teis Sports. Llegará el final y el festejo del boxeador de la Matanza. Tengo el tiempo de combate al minuto 22 segundos de round número 3. Ganador por knockout del barrio Esperanza, en Virrey del Pino, en la Matanza, en la provincia de Buenos Aires, el invicto matador Bruno Damián Acosta. Y el matador le hizo honor al apodo Estiletazo. Tras Estiletazo está sentenciada al bravo y al trabajador Alfaro. Nueva victoria, otro knockout.